Vi unas primeras barreras de enfrentamiento. Después había grupos de gente, digamos, que apoyaban esta primera muralla de resistencia, y después había gente del interior que muchas veces, cuando nuestros efectivos conseguían franquear estas primeras barreras, penetrar en el colegio, aún tenían que seguir venciendo la resistencia de los del interior. Esto fue así en la mayoría de los centros.